nombre es Lidia Riaño y me dedico a generar fragmentos de anticuerpos recombinantes de origen humano contra toxinas de venenos de alacranes mexicanos. Actualmente soy catedrática del CONACYT, adscrita al Instituto de Biotecnología. Cuando empecé la carrera se tomaban cursos básicos, generalmente química, física, matemáticas, biología, en fin. Luego ya en los semestres posteriores ya uno empieza a involucrarse más en lo que es la carrera del químico farmacéutico. Y fue un poco frustrante encontrar que en Colombia y en general en todos los países de América Latina o países en vía de desarrollo no tenemos la capacidad de generar nuevos medicamentos como tal. Todos son traídos de casas matrices. Entonces fue bastante decepcionante pensar que no teníamos la capacidad de tratar de generar soluciones para diferentes enfermedades. Una parte importante para la educación de los niños es que tanto en las escuelas los maestros como en las casas los padres les den la oportunidad a los niños de estar más en contacto en la naturaleza, de aprender un poco las cosas básicas, de curiosear en la naturaleza, no tanto la tecnología, porque los niños la manejan bien y demás, pero ni siquiera entienden cuáles son los principios que hay detrás de ella. Todos los avances que se han generado para tener esta tecnología que utilizan, pero que ni siquiera saben cómo funcionan. Entonces, eso sería muy importante, las cosas básicas. Como la ciencia avanza considerablemente, todos los medicamentos y todos los productos en general tienden a ser mejorados. Entonces las nuevas tecnologías nos están brindando alternativas y una alternativa es hacer un medicamento un poco más seguro, ¿no? El que hay ahora funciona bien, pero esto nos permite hacerlo mucho más eficiente porque la cantidad de proteína o de medicamento que se va a administrar cuando ocurra una picadura de alacrán va a ser mucho menor. Va a ser más seguro porque no es de caballo, es de humano. Entonces esto tiene ciertas ventajas. Y lo otro es que si vemos lo que nosotros nos administran en el anticuerpo de caballo es todo este fragmento, que es un poco más grande. Nosotros trabajamos con un fragmento más pequeño, que es este, y como es más pequeño se va a distribuir más rápidamente en el organismo. Y eso también es bueno porque va a funcionar más rápido. Y nosotros lo hemos probado en ratones, tanto el alacramin, que es el de uso comercial, y nuestros anticuerpos, y funcionan bastante bien. Nosotros ya tenemos anticuerpos que son capaces de neutralizar a unas 6 especies, pero nos faltan otras. Y ese es el trabajo que continuamos haciendo. Como hay una gran diversidad de especies, también hay una diversidad de toxinas, y contra esas es nuestro trabajo que va dirigido ahorita. Esas nuevas toxinas que se están encontrando, que se están caracterizando en el grupo del doctor Posani, nosotros, bueno, el grupo del doctor Baltasar Becerril, estamos buscando los anticuerpos contra esas nuevas toxinas. México es un país maravilloso que a mí me abrió las puertas, que tiene unas grandes oportunidades. Nada más pensar en los demás latinoamericanos que tienen que hacer una maestría y un doctorado y que no tienen los apoyos ni los recursos que existen aquí. Aquí es, a mí me impresiona que nos digan que nos pagan por aprender y que no tenemos que preocuparnos durante este periodo en que nosotros estamos formándonos. Es una gran oportunidad y es algo que los jóvenes tienen que valorar y tienen que comprometerse un poco más porque es una gran oportunidad que el país les brinda. Una recomendación es, por un lado, México tiene una gran diversidad de especies, pero no necesariamente todas son tóxicas. Generalmente la gente tiende a eliminar los alacranes y pues ellos cumplen por un lado un papel muy importante. Por otro lado, cuando ocurre una picadura de alacrán, pues sí es importante identificar la especie en lo posible, ¿no? La medida de lo posible. Y lo otro es acudir a los servicios médicos porque ellos son los que pueden observar si un paciente realmente tiene síntomas de intoxicación por una especie peligrosa y para que sea tratada. No es cierto de que tomar leche, ajos o demás va a combatir la picadura de alacrán. Lo más probable es que o fue una picadura en falso, o el alacrán no tenía el veneno, o no era una especie peligrosa. Pero si es una especie peligrosa, sí las personas deben ser tratadas por profesionales.